Pedro Cabral, Abelino García, José Cáceres y Miguel Tavares llegan con el estilo único del Imperio de la Tarde. Traigan por tempero al vi. Saludo a la audiencia, aquí estamos en el Imperio de la Tarde a través de la señal de La Roca en los 91.7 desde el NACO, la transmisión originando desde el ensanche, ¿cómo se llama acá? Villa Juana. Ensanche Villa Juana Herrera. Sí, ensanche Villa Juana. Villa Juana, el barrio. Sí, desde los estudios de JIH, servicios periodísticos. Desde ahora y hasta las 6 de la tarde en horario habitual, llegamos a ustedes en los 91.7, también la página web de la estación, www.larrocafm. Además de eso, pues en Tuning Radio, búsquenos como La Roca FM. Además de eso, estamos en el canal de YouTube Héctor Herrera TV. Agradecemos como siempre que si no lo han hecho, pues se suscriban y además de eso, compartan el contenido, tópenle ahí a la campanita y denle a me gusta. Y además de eso, pues estamos en Instagram, la dirección @elimperio917. Agradecemos como siempre que siempre estén pendientes del contenido que transmitimos por ahí y también los amigos y amigas de Facebook, ahí la legión de seguidores del señor Héctor Herrera en el dominio Héctor Herrera Cabral. Muchísimas gracias, José Cáceres, Abelino García, Héctor Herrera Cabral, Miguel Tavares conversando con ustedes, un grupo técnico ampliado desde aquí de los estudios y desde la emisora para llegar a ustedes nítido en la imagen y nítido en el sonido. Además de eso, pues hoy es 2 de abril de este año 2024. La temperatura está en 29, dice el servicio meteorológico, con una sensación térmica de 34. Son las 4:01. Saludos, señores. Saludos. Todo eso lo hice en 59 segundos. Bueno. Economizando. 60 años de experiencia. Economizando en eso, la radio. Así. Saludos a todos los amigos que nos escuchan ya por todas las coordenadas que ha dado Miguel Tavares, Abelino García, José Cáceres, y a los chicos que nos sirven como soportes aquí en, bueno, esta tarea de comunicar cada tarde. Muchas informaciones, como siempre, para compartir con todos ustedes. La clase política y parte del país un poco enlutada en el día de hoy. Como se dice, amanecimos hoy con la noticia impactante de la muerte trágica del hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Luis Alfredo Pacheco Rojas, ¿verdad que sí? Sí. Joven de 34 años. Más adelante hablaremos y tendremos algunas reacciones, inclusive probablemente tengamos las primeras versiones de la policía de Houston, Texas, donde ocurrió. Toda la clase política pues han externado sus condolencias a Pacheco. Ya acabo de ver ahora mismo que el doctor Leonel Fernández en su cuenta de Twitter pues ha expresado su pesar al presidente, insisto, de la Cámara de Diputados. En un crimen donde aparentemente la policía de Houston y sobre todo del condado donde se produjo, ¿verdad?, no tendrá, yo creo que ya a esta hora deben estar identificados con los nombres, los autores materiales, uno va a decir, o los autores de, porque podría haber también autores intelectuales, uno no sabe, pero a esta hora ya deberían estar. Ya hay fotografías. Por lo menos eso es lo que te quiero decir. Ya hay fotografía, o sea, en el aire. Hay fotografía, a menos que no hayan llegado, de cualquier lugar que hayan llegado, ya hay gente que deben estar pues diciendo, ah, pero ese fulano, este perencejo, este mengano, este sutano. Y es un tema que por la magnitud y en el lugar que se produjo, probablemente ahí ya la parte federal entre en acción y seguro que casi seguro, insisto, que el FBI pueda participar en la investigación. O sea, un asesinato es un crimen federal y más de si se puede presumir que es parte de una estructura criminal. Con más razón. Entonces, mientras tanto, en la Cámara de Diputados, en el día de hoy, se suspendieron las labores
Hay que decir que el presidente de la Cámara de Diputados, el padre del joven malogrado, Alfredo Pacheco, fue hoy a su trabajo, estuvo hoy por allá, no conversó con la prensa porque ya él más temprano había dado unas declaraciones o había subido en su cuenta de Twitter esta infausta noticia para su familia. Y bueno, pues a partir de ahí entonces comenzaron a llegar las informaciones, un reportaje de la cadena Telemundo y toda una serie de situaciones, fotos del joven malogrado, fotos también de los presuntos autores del tiroteo que tenían armas de grueso calibre. Y parece que la encomienda o la decisión, si no la encomienda, era matar o a ese joven o a parte de quienes iban ahí, porque iban cuatro personas acompañantes. Hay uno herido. Eran cuatro por todos. Sí, cuatro por todos. Hay un herido que está gravemente. Sí, así es. Hay dos más que no se ha señalado. Sí, que dicen que hay dos que ya están colaborando con las autoridades. Eso es lo que se dice. Creo que ya inclusive se ha pedido se ha ofrecido una recompensa de $5,000 a las personas que ofrezcan información sobre el hecho, pero básicamente si conocen algunos de los sujetos de los criminales que participaron en este hecho de sangre, y hasta el momento tendrá que estar esperando si la familia Pacheco o la propia Cámara de Diputados traerán el cuerpo para acá. Todavía no se ha informado nada. Si eso es así, tiene que ser por un periodo bastante prolongado. En Estados Unidos hay un protocolo y eso depende al estado que sea. La Florida eso toma hasta 8 días. Y en este caso, como es un tipo de muerte ya violenta, pues conlleva una serie de situaciones. Así es, sobre todo desde el punto de vista forense. Sí, una autopsia. Y además de eso, todo ese parte de la investigación para lo que tiene que ver con las balas, el tipo de calibre. Bueno, es una cuestión muy para la familia, muy dolorosa, porque tiene que hacer gestiones, y entonces ese dolor acumulado ahí, pues se tiene por varios días. Así un es. Amigo nuestro, familiar tuyo, pues tuvo una situación, vamos a decir, parecida, una muerte violenta de un hijo. En Filadelfia. Sí, fue muy, muy traumático. No solamente el proceso de saber que tiene que enterrar a su hijo, sino de poner el dolor de un lado y entonces hacer las diligencias, en este caso diligenciales, valga redundar, que no son procesales, sino de lo que lleva, ¿no?, la ley para traer el cuerpo. Es una situación bastante dramática cuando sucede eso en el exterior, no importa el lugar que sea, porque imagínense, en este caso es un estado del medio oeste, del centro de Estados Unidos, un poquito más hacia el oeste, pero estamos hablando de que queda bastante distante, ¿no? Hay que tomar un vuelo a Miami, después Miami a Houston y así. Sí, y entonces, como tú dices, en ese tema, el tipo para judicializar el caso, también, es el casquillo, el tipo de bala que se utilizó e inclusive la o las heridas que le provocaron la muerte a la víctima, porque todo eso se presenta ante un gran jurado que le dice generalmente pues que tiene que, todo eso hay que son pruebas periciales, pruebas testimoniales y todo ese tipo del presupuesto probatorio que llevan los fiscales a ese gran jurado para que valore todo. Una situación que debemos recordar es que en ese estado todavía existe la pena de muerte, ¿verdad que sí? O sea, ahí no se ha eliminado la pena de muerte, y generalmente sujetos que cometen esos crímenes, no solo por el daño que le hacen a la víctima, sino por el espectáculo que en plena vías públicas, el espectáculo de sangre y de horror que montan, o
O sea, es una agresión, además de la víctima, insisto, es una agresión a la sociedad y es una situación de horror, por no decir de terror, pero sí de horror que viven todas las personas que estaban cerca y probablemente que también puede haber, cuando se dispara así a mansalva, aunque sea un objetivo identificado, pero son tantas balas que pueden... que pueden probablemente hacer algún daño colateral de personas que no fueran los dirigidos. Yo creo que, yo no sé si las fotos y las imágenes de los vehículos y sobre todo de la cómo quedó el vehículo. Con bastante hoyos. Una gran cantidad de impactos de balas. Y yo no sé si... Yo le pasé eso a Víctor, no sé si Víctor... Fueron tres hombres disparando con rifles, o sea, no fue con pistola. Y parece como que no son jovencitos, probablemente, pero ahí... Las fotos se ven bastante ya... Se vean... Personas, hispanos todos. Personas por lo menos de más de 40 años, eso es lo que uno puede decir. Y en ese orden de idea, insisto, cuando la... Ahí la justicia ya cuando le llevan casos así y el crimen es de esta magnitud en plena vía pública, porque creo que fue cerca de un Walmart. De una gasolinera. Sí, de una gasolinera. Sí. O sea, 8:20 de la noche. Ahí se es muy, muy... ¿No fue en la mañana? No, fue en la noche. Eso fue anoche. 8:20. ¿Qué tenemos aquí? Las imágenes, el video. Bueno, pero lo pueden rodar. O sea, lo pueden rodar porque... Ahí está. Eso fue más o menos en el momento en que se acercaban los vehículos y le cerraron a tiros a la... ese parece que es uno de los... O sea, es en el lugar donde se produjo... Y ya llegando las unidades. Ya llegaron las autoridades. Bueno, miren la imagen ahí del vehículo que fue agredido. La jipeta negra. O sea, si le podemos dar un poquito para atrás, o no sé cómo lo podríamos hacer para que se vea cómo está esa jipeta. Mírenla ahí. Una lluvia de balas. Una lluvia de balas. Y así está por los laterales también. O sea, que fue... Parece que los tres comenzó a disparar uno por el frente y otro de cada lado. O sea, era como para que la posibilidad de cosas. O sea, y creo también, tenemos, yo no sé si Víctor pudo sacar y le pasó a Alexander el tema de, ya para ir con Avelino, el tema de lo que dijo la policía de Houston. Sobre el caso, o sea, sobre ya las informaciones preliminares, fue una declaración que se le ofreció una pieza que reportó la cadena Telemundo sobre ya las primeras versiones de la policía. En este caso que insistimos, vamos a ver si tenemos el video aquí de las declaraciones. Se acaba de terminar hace escasos 5 minutos. Sí, efectivamente están buscando a 4 sospechosos que salieron de aquí después de echar tiros. Todos serían hispanos. Las 2 personas, incluyendo la persona que murió, acaba de confirmar la policía, también se trataba de una persona hispana de 34 años. Vamos a ver este video que compartió uno de los testigos para que vean qué fue lo que sucedió aquí pasadas las 7:16 minutos. Escuchen. Todo eso ocurrió en esta estación de gasolina sobre la Telephone Row y la Wayside Drive, de hecho frente a una panadería muy conocida por nuestra comunidad hispana. Como les mencionaba, a las 7:16 minutos ocurrió esto. 4 personas estaban dentro de ese vehículo Escalade negro que fue encendido literalmente, como ustedes mencionaban, a plomo, mientras llegaron 2 vehículos de la nada, se pusieron justamente el frente de ese vehículo negro. Cuando estas 4 personas que estaban dentro de la camioneta se percataron que venían estos otros 4 personas que querían
echar tiros, echaron a correr ellos dentro de la tienda. Allí es donde resultan algunos de ellos heridos. Una persona fue transportada al hospital en condición crítica. Tendría esa persona 29 años. La otra persona que falleció tendría 34. Como le mencioné, esta persona también fue transportada a un hospital donde murió. Las otras dos personas, tenemos entendido, estarían colaborando con las autoridades. Vamos a escuchar lo que dijo hace muy pocos momentos, como les mencionaba, Adrián Rodríguez con la policía de Houston. Ellos tenían rifles y hubo muchos disparos aquí. Hay unos de los hispanos que estaban en el Escalade, que era negro, se falleció en el Bentab. Él tenía 34 años. Otro que dispararon todavía está en el hospital de Memorial Hermann. Todavía están trabajando con él los doctores allá. Bueno, otra cosa que mencionó la policía. Vamos a bajar ya, ahí lo vi. Solamente había pedido el corte a ver si estaba de la policía, pero bueno, pasaron el reportaje completo. Eso es un reportaje de la cadena Telemundo y el corresponsal. Hay que decir que la ciudad de Houston, este tipo de acontecimiento es muy frecuente. Es decir, este tipo de acciones, de enfrentamientos, de intercambio entre pandillas, de vehículos a vehículos. Usted puede googlear hechos violentos en Houston y le va a aparecer cualquier cantidad, cualquier día de este tipo de acciones. Y bueno, de Houston, en Houston, una noticia buena que se sucedió ayer para pasar con Avelino fue el hit-and-run run de un compoblano de Avelino que se llama Ronel Blanco, que le tiró pues en 105 picheos una blanqueada y un juego sin hits, por supuesto ni carreras a los Azulejos de Toronto. Y entonces hay una historia de vida importante, ¿no? Que se distancia mucho de esta situación de conflicto de un joven que firmó a los 22 años, que llegó a Grandes Ligas a los 28, y que justamente el día en que posiblemente le iban a dar para que bajara a las ligas menores, pues se le dijeron que se iba a quedar porque hubo un pitcher que se lesionó, y entonces él aprovecha su primera oportunidad y tira un juego sin hits ni carreras. Eso es bueno para los jóvenes y para cualquiera que le den la oportunidad, que sepa que hay una sola oportunidad y hay que tomarla sí o sí. Ese mismo día le nació su hija, su primera, sí. Y también recordar que Blanco firmó por un monto de $5,000. El bono no hacia el pelotero. Sí, sí, sí. Las oportunidades hay que tomarlas y sobre todo tratar de cuando llegue hacer lo mejor posible. Eso para que de una u otra manera pues usted dejar sentado de que usted fue por la oportunidad, se la dieron, la tomó y la ganó Genao. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Bueno, pues formalmente buenas tardes a Héctor Herrera Cabral, coordinador del espacio. Saludo a Miguel Tavares, lo escuchamos a ambos. Al colega José Cáceres también lo escuchamos. En la parte técnica ya en la emisora está nuestro compañero José Miguel Genao y acá está el personal de planta acompañándonos para la realización, en la producción y realización de este espacio. Bueno, hoy es martes, ya estamos a 2 de abril del año 2024. El santoral católico se reserva en esta fecha a los siguientes santos: Francisco de Paula, que es patrono de Bánica. Bánica es un municipio de la provincia, ¿cómo se llama? De Elías Piña. Elías Piña es el municipio, la provincia se llama Bauruco. No, la provincia Elías Piña, comendador de la capital. Entonces Bánica es un municipio. Yo creo que se celebra en Bánica es San Francisco de Asís. El 4 de octubre. Exacto, sí, esto es San Francisco de Pablo, este es otro, es cierto. Sí, porque siempre Fernando Ramírez, el buen amigo y colega, habla de eso. Bueno, también es día de San Nicasio, de Urbano. Fernando no recuerda de eso. No, siempre lo menciona, el 4 Fernando, de octubre, que sí, ¿o qué? Fernando menciona a Bánica cuando quiere hacerse el mape, pero Fernando... Bueno, pero siempre voy hablando de eso. Uh-huh. Bueno, entonces, si usted se llama... Mío, él es. Sí, ya veo. Si usted se llama Teodosio, Urbano, Nicasio, Francisco de Paula, no San Francisco de Asís, que como dijo Héctor, es el 4 de octubre, tienes razón. Este es Francisco de Paula y por lo tanto esto no se festeja o no se celebra allá en Bánica, es en octubre. Perdón, saludo a Balduino Pérez que dice que en Pedernales eso entra nítido, dice él allá. Bueno, saludo a Balduino y muchas gracias por la sintonía y por compartir el programa. Miren, ando con esta camisa azul intensa porque hoy es Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
El autismo es una condición que tienen, que tienen millones de seres humanos en todo el planeta. Ha ido en incremento estos últimos años. Hay muchísimos estudios que se están realizando para ver por qué cada vez más nacen hembras y varones y desarrollan la condición de autista. Entonces, esta condición, ya todos los médicos y la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha coincidido en señalar o ha decidido señalar que no es una enfermedad, es una condición con la que se convive. Y como no es una enfermedad, la persona puede hacer su vida, se hace profesional, hace esto, lo otro. Ahora, esas personas tienen un mundo distinto y sobre todo tienen un ritmo de vida distinto al nuestro. Por lo tanto, y aquí aprovecho, repito, no diga Día Mundial del Autismo, no, de concienciación sobre el autismo. Porque lo que se nos pide a las personas que no vivimos con esta condición es que hagamos conciencia de que hay una parte de la población que vive con esta condición y a la que debemos acompañar, respetar. Y sobre todo, algo muy importante, entender su ritmo. Ellos tienen otro ritmo de vida, no el de nosotros. Y se lo voy a explicar bastante sencillo. Usted, por ejemplo, se cambia de ropa, se prepara y se va a un baile, a una discoteca, se va a una heladería. Las personas que viven con esa condición, no mucha gente le interesa eso. Si quiere, tiene una chancleta, unos zapatos puestos, unos tenis puestos. Él se va así porque se siente bien así. Y entonces va a la heladería y puede durar una hora comiéndose una barquilla. Usted se come quizá un helado y una barquilla. Hay, cuestiones. Hay otro que se come una cajita de helado en 2 segundos, que le gusta mucho andar, ir a las plazas, que le gusta viajar, que comen bastante, que le gusta la carne, que le gusta el arroz y que tienen un tigueraje, ¿verdad? Pero hay que decir que normalmente cuando es así. La más reciente manifestación que mostró ahora en Semana Santa fue un experto jugador de dominó. O sea, bueno, hay que decir que normalmente cuando son así es porque hay un proceso de socialización que ha sido acompañado por un terapeuta que contribuye, ¿no?, a cada vez a lograr que esas personas socialicen más y se integren a lo que son actividades de personas que no viven con la condición de autismo. Recuérdese que el autismo, como su nombre indica, auto, o sea, yo, vive para sí. Y entonces es una persona que no depende mucho de otro, depende de sí. Y por eso es que hay que acompañarlos. Y entonces muchas veces a ellos se les olvida que tienen hambre, ¿eh? Y pasa, fulano, entonces tiene que decirle, ven a comer. Y tú lo sientas, que coma contigo. Y si es posible, conversa mientras van comiendo o cenando, lo que fuere. Porque son personas, ahora hay personas, repito, hay autistas a los que hay un proceso de psicoterapéutico que se va acompañando y mediante técnicas, mediante procedimientos, pues se les va ayudando para que se vayan integrando a un círculo social. Son personas que pueden integrarse a un círculo social, no quiere decir que si cogen para el play se va a alegrar como todo el mundo, no, porque muchas veces no es su mundo. O usted coge para una cuestión, una tienda, una cosa de donde juegan boliche, y no es ni le fue ni falso, porque una gente tumbe los pinos, no lo tumbe, porque quizás no es su mundo. Pero digamos que le gusta el cine, entonces ahí sí socializa y es capaz de, aunque sea con comentario breve. ¿Tienen algún tipo de programación de tan identificada para la televisión o para ver en internet cosas? Por ejemplo, el marchante mío tiene habilidad, él ve unos programas y a mí me sorprende a veces cuando lo estoy viendo, ya no en inglés, sino en portugués, viendo el programa y después cómo comunica y cómo pronuncia las cosas que él... pero evidentemente es una concentración, como dice Abelino, para los que ellos quieren. O sea, hay autistas, por ejemplo, son muy buenos en las matemáticas. Y lo que un ingeniero le tarda 4 horas para ellos, si ellos son ese mundo, en el mundo de la matemática y en la parte constructiva, ellos dicen, no, mira, esto y esto. Lo dicen con poca palabra, pero a ellos no les gusta socializar. Lo que dicen es que la diferencia en cuanto al cerebro, ellos, los expertos, ponen un ejemplo que en el caso de nosotros para las memorias, lo que vamos es como en forma de video grabando y después recordamos y reproducimos cosas. En el caso de ellos, no, en el caso de ellos dicen que tiran fotografía. O sea, ellos captan la realidad en un momento. Captan la realidad en un momento. Por eso se hizo un experimento con un autista que se sobrevoló con él en un helicóptero en la ciudad de Nueva York y se tenía más o menos una panorámica de lo que él podía, de
cómo él lo captaba y definitivamente, o sea, tenía una gran habilidad para la pintura y para el dibujo y fue una cosa que... Reprodujo la ciudad de Nueva York, un dibujo. Así mismo es. Bueno, yo les recomiendo a todas las personas que tienen hijos o familiares que viven con la condición de autismo, que vean la película cuando los hermanos se encuentran con Tom Hanks y Dustin Hoffman. Excelente. Yo la vi hace unos 30 años, creo. Cuando... No es Tom Hanks, no. Es Dustin Hoffman con... Tom Cruise. Con Tom Cruise. Sí. No, que, sí. Sí, Tom Cruise nada más tiene dos grandes actuaciones. Esa película fue muy premiada, pero al margen de los premios, se la merecía. Y Nacido el 4 de julio. Después todas son una... Digo, desde mi punto de vista, pero es una... Una película que, como dice Abelino, quienes tenemos pues hijos y familiares con el espectro del autismo, no hay manera de que uno no llore cuando la ve. O sea, muy, muy conmovedora. Bueno, mire, en términos históricos, una fecha muestra del año 1805 en su retirada o desbandada. Perdón, Abelino, comenzar, Miguel, aunque a ti no te guste... esto, te gusta siempre el tema con Genagua y las llamadas, pero que es casi seguro que si no mañana, pasado mañana, ya estemos recibiendo llamadas telefónicas aquí, desde aquí de donde estamos. Entonces el número es cómodo de aprenderse, vayan escuchándolo, vayan pues socializándolo. El número es 809-960-2929. Demasiado fácil. 809-960-2929. Así es que... Doña Sonia ya no... Un WhatsApp también ahí. Sí, vamos a ver si... Sí, porque hay canallas como el gallero que parece que todavía anda bebiendo para él de Semana Santa. Bueno, mire, decía que en el año 1805, una fecha como esta, en su retirada en desbandada, el general haitiano Jean-Jacques de Salines cometió una matanza en la ciudad de Moca, resultando víctimas ancianos, mujeres y niños. Recuerda, solamente dos personas sobrevivieron en esa matanza, porque ellos que pegaron fuego a todo. Los haitianos tienen esa condición ígnea, viven pegando fuego a lo que está cerca y lejos. En el año 1878, el gerente de comercio de los Estados Unidos en el país comunicó a su gobierno que Santo Domingo había sido tomada por 600 rufianes de la peor catadura que había visto, en referencia al recién instalado gobierno del general Cesario Guillermo. En el año 1895, José Martí y Máximo Gómez llegaron a la isla Inagua en su viaje rumbo a Cuba para luchar por la independencia de ese país de España o de esa colonia. En el año 1962, el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón renunció como miembro de la Unión Cívica Nacional, invocando su radical discrepancia con las orientaciones políticas seguidas por el Comité Ejecutivo Central. Hay que decir que este se comportó como un sinvergüenza, después participó en el golpe de Estado contra Juan Bosch. En el año 1970, al menos 7 organizaciones políticas de oposición anunciaron que no participarían en las elecciones de ese año, luego de conocer la decisión del presidente Joaquín Balaguer de buscar su reelección. En ese mismo año, 1970, el coronel Donald J. Crowley... Ahí fue cuando el Pacto de Santiago. No, el acuerdo fue en el 74. El acuerdo fue en el 74 ya. El coronel Donald Crowley, en una fecha como esta, agregado militar de la Embajada Norteamericana en el país, quien fue secuestrado el 24 de marzo de ese año, viajó a Washington, regresando semanas después para identificar a los acusados de su secuestro. Que es que el presidente Balaguer, en una labor muy eficiente de los organismos de inteligencia del Estado, pues apresaron a buena parte de ellos y tuvieron presos. Algunos nunca fueron apresados. Pero sí, después se supo porque algunos parece que con las presiones confesaron, no fueron apresados, pero sí padecieron muchas cuestiones. El presidente Joaquín Balaguer, en el año 1974, emitió el decreto 4476, mediante el cual instituyó el 18 de abril como Día del Locutor. El año 2008, él falleció a la edad de 83 años, la señora Lucy Mercedes Hernández, que era la viuda del fundador del PRD, Nicolás Silva. En el año 2011, las autoridades... Contrabando. Sí, en efeméride. Mucho contrabando. Tiene que seleccionar más. En el año 2011, las autoridades anunciaron el apresamiento del ciudadano rumano Martín Cristian Dorel, requerido por la justicia de su país, acusado de terrorismo y otros cargos. En el año 2013, la Cámara de Diputados aprobó a unanimidad el proyecto de ley que disponía la exhumación y el traslado al Panteón de la Patria de los restos del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Recuérdese que cobró notoriedad por su participación y sobre todo porque cayó abatido el 19 de mayo de 1965 cuando intentó, junto con un comando, tomar el palacio para instalar nueva vez a Juan Bosch como presidente de la República. En el año 2017 falleció a la edad de 87 años el abogado, diplomático y periodista Rafael Molina Morillo,
fundador de la desaparecida revista semanal Ahora, el vespertino El Nacional y el matutino El Día, del que fue director hasta el día de su deceso. Genau. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Noticia de último minuto. Miles de negocios salen del Pacuse gracias a Expo Fomenta Pymes Banreservas, con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Suelta tú también la excusa del pa' cuando se pueda con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora. Hasta el 30 de abril, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. El Imperio de la Tarde, el programa radial que te informa de verdad. El Imperio de la Tarde, un equipo de periodistas y corresponsales sin pelos en la lengua. Sintoniza de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por La Roca 91.7 FM. Transmisión en vivo a través del portal digital www.pasoapaso.com.do. El Imperio de la Tarde, el Imperio de la Verdad. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan tres boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas, para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma en sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Orden! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. ¡Vota! Cada historia tiene un principio, pero el de AES Dominicana se sigue escribiendo. Hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país, creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano. Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. En Jeffrey Racing tenemos la solución al problema del tren delantero de tu vehículo. Más de 30 años de experiencia nos hacen especialistas en tren delantero, amortiguadores, cremalleras, puntas de ejes y rodamientos. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Villajuana, calle Progreso con Arturo Logroño, número 3, esquina Puente Hermanos Pinzón, y en la calle Manuel Ubaldo Gómez, número 213. O llámanos al teléfono 809-814-6050. Ah, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @ Jeffrey Racing. Jeffrey Racing, tu solución. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación. Es imposible sustraerse diariamente a la situación haitiana, donde cada minuto hay un episodio adicional que deteriora la cuestión hasta un punto de no retorno. Ese último episodio más reciente,
fue el ataque a tiros contra el Palacio Nacional, donde un grupo de pandilleros trató de tomarlo como un trofeo por tratarse del símbolo del poder, aunque nadie sabe quién tiene el poder en Haití. Y mientras eso ocurre, la llamada comunidad internacional sigue bailando y no acaba de dar el paso fundamental para el despliegue de la llamada misión de estabilización para Haití. El próximo episodio nadie sabe cuál es. Termina la cita. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Bien, son las 4:34 minutos. Este es El Imperio de la Tarde. Esta es La Roca 91.7 FM. Recuerden que estamos transmitiendo en el canal de YouTube Héctor Herrera TV. Ya estamos haciendo los ajustes en todas las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Estamos migrando todo para Héctor Herrera TV, o sea que ya por lo menos en Instagram estamos así. Mira, el asesor senior de deporte, ¿verdad? John Morales nos está diciendo. No, John Castillo. John Castillo. Está bien. Nos está diciendo que algunos datos de dominicanos en juegos sin hits. Blanco es el 10 que lanza un hit el solo. El dominicano 18 que lanza un sin hits, otros han lanzado sin hits combinados. Cristian Javier de Houston es el único que ha lanzado relevando es más de un juego relevando más de un juego sin hits, dice. Los 10 que han lanzado solo sin hits son Marichal, Ramón Martínez, José Jiménez, Ubaldo Jiménez, Francisco Liriano, Ervin Santana, Edison Volquez, Framber Valdés, Domingo Germán y Rones Blanco. Ronel Blanco. Entonces, Juan Nicasio, nativo de San Francisco de Macorís, firmó en el 2006 con 19 años por un bono de $1 con Colorado y lanzó 10 años en Grandes Ligas. Esos son datos. Y Ronel Blanco se une a Díaz, al catcher del Escogido, como la tercera pareja de dominicanos, catcher y pitcher en un juego de que no se conecta hits. Carreras, apenas 2 bases por bola dio. Bueno, con respecto al tema, ya que hablamos un poco a principio del programa, el tema de la muerte del hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hay algunas reacciones de parte de congresistas que hoy, en el día de hoy, pues le expresaron su pesar al presidente de la Cámara Baja de todos los partidos que se solidarizaron con él. No sé si tenemos eso en queue por ahí, me hacen saber cuando lo tengamos. Mientras tanto, Amnistía Internacional. Pacheco, quiero significar algo. Alfredo Pacheco es diríamos, de esa simiente política que ya va escaseando, que tiene esa buena sangre. Que se formaron como cuadro político. Sí, pero que además que nunca el debate electoral ellos lo han personalizado. Difícilmente uno ha visto a Pacheco endilgándole en materia personal a un político con su nombre, sino él hace la crítica al accionar del político. Y eso le ha granjeado a él en este momento, que uno lamenta mucho que lo esté pasando él y su familia, pero el de más cercanía es él, ¿no? Que uno lo conoce por el trajín del periodismo. Pacheco está recibiendo en gran medida esa solidaridad de todos los litorales partidarios, de todas las clases sociales, que de una u otra manera interactúan con él, porque Alfredo Pacheco es el político, diríamos, de esa generación que mejor cultiva las relaciones primarias, aún sea con los adversarios, y esa sonrisa
que él siempre tiene con esa bondad que la da, que no es fingida, que no es trabajada. Eso a Pacheco creo que en gran medida hoy, en esta situación que nadie quiere pasar por ahí y que uno no lo desea a nadie, y mucho menos a personas como Alfredo Pacheco, pues que ve que su pasar por la vida pública, pues en gran medida le ha granjeado el afecto, la solidaridad de los suyos y de los adversarios políticos, porque no son enemigos, sino adversarios políticos que confluyen en la arena política de la República Dominicana. Quería decir eso. No, y además, Miguel, es como de la estirpe ya de los últimos cuadros políticos que se formaron en el fervor de los, ya de su trabajo comunitario, ¿verdad? Sí, de sí, operadores sí. políticos, sí, sí, de sí. trabajadores de la política, porque ya lo que han llegado, ¿verdad? Es un grupo, hay otra manera ahora de usted proyectar un liderazgo, redes sociales, qué sé yo cuánto, y ya un poco esa relación primaria, todavía Pacheco, no es que él no tenga otro lugar donde vivir, pero todavía su casa de Cristo Rey, donde él constantemente va, y su madre todavía vive ahí, esa casa para llena de personas, o sea, de... Él es diputado de la 2 todavía. Sí, no quiere decir claro que hace vida ahí. Claro que sí. Entonces, pero reitero, es cuando una es como ya la frontera, la culminación de cuando el trabajador comunitario pasaba a la parte política, hacer cuadro político y que se reconocía su trabajo y se premiaba y se elegía a puestos. El primer cargo de Pacheco fue fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional y después ha pasado a diputado y en dos ocasiones presidente de la Cámara de Diputados. Ya para una gente llegar a ser diputado, lo que usted tiene, por ejemplo, bancas de apuestas, yo no critico eso, ¿verdad? Pero un negocio. Si tiene mucho cuarto y ya usted dice, yo quiero ser diputado, es entonces diputado. Usted es diputado, sí. Sin más nada, ¿eh? Entonces los partidos hasta se disputan, esa gente así. Sí. Entonces si usted es, por ejemplo, es gasero, ¿verdad? Y usted dice, yo quiero ser diputado. Bueno, pues usted dice, voy a gastar saludo ahí a Francis 15 Gass. O 20 millones de sí. pesos. Y si es narco camuflajeado, también es diputado. Así mismo es. Ah, sí, porque hay que decirlo todo. No, pero porque claro. Los otros son lícitos claro y ahí tú sí. le endilgas sí. la tabla. Los otros, con clavos. Los otros, pero los otros el, la frontera entre la licitud y la ilicitud es casi imperceptible, o sea, una línea delgada. Es muy delgada. Tú no sabes dónde comienza una cosa y dónde termina por otra. Por lo pronto pagan impuestos poco, pero no, pagan. Yo lo sé. Porque tienen 18 bancas ilegales. Yo lo sé. Un país especial, Abelino. Yo lo sé, pero a veces hay laundry. O sea, que también se utilizan para eso. Pero también agarran personalidades. Sí, claro, claro que sí. Y pero, empresarios. Y eso. Pero es lo que estamos diciendo entonces con respecto a las cualidades de Alfredo Pacheco Osoria, que hoy está atravesando por una situación muy, muy dolorosa con la muerte de su muchacho, porque independientemente, no vamos a hacer conjeturas, independientemente, uno utiliza un término un poco que lo utilizamos los padres o no, mientras el muchacho más carpetoso es como el padre que siempre lo tiene más presente y más... Más seguimiento le da. Y quisiera, qué sé yo, pues siempre tenerlo. Pero ya cuando son hombres, definitivamente hacen su vida. Reiteramos eso que la muerte del hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en una balacera en Houston. Tú hablabas de que por ahí, por Texas, por Houston, eso es normal. Y uno, al margen de que no está ligando este caso con nada, pero también hay que decir que es fronterizo con México. Claro, claro. O sea, claro. La mayor cantidad de la segunda población que hay
después de los americanos, y cuidado, son mexicanos. Es más, recordar que ese territorio fue mexicano. ¿En claro qué época, sí, Abelino, fue? Eso fue 1800 y pico. 1800 sí, y pico. Todo lo que es California y el Texas. Texas. Y fue anexado por Estados Unidos. Y por eso hay una gran colonia, una gran cantidad. De hecho, ha habido senadores de origen mexicano, ha habido funcionarios. Hay en muchas ocasiones, bueno, ustedes debían ser policía ahí, que hablando español, o sea, hay muchos. Y por supuesto, ustedes saben lo que implica todo esa franja fronteriza por ahí. Mira, por ejemplo, abriendo así y buscando, dice que Estados Unidos detuvo 23 personas vinculadas al cartel Jalisco de Nueva Generación. Eso es hoy. Sí, independientemente. ¿Y dónde lo atraparon? Bueno, los detenidos enfrentan cargos por presunto tráfico de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina en las áreas de Houston, Galveston. Eso es Texas, al sur de Estados Unidos. Miren, breaking news. Amnistía, o sea, Internacional instó al gobierno dominicano a poner fin a las violaciones de derechos humanos de haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización calificó de racistas. Bueno, ahorita el canciller Vinicio Castillo se manda, el canciller Adot, Vinicio Castillo se manda a responder. Ellos publicaron un post en Twitter el domingo, me parece. Por eso fin el canciller Adot. Diciendo lo mismo, Amnistía desconoce, y yo creo que hay que nueva vez repetírselo, de qué materia de lo que tiene que ver con la nacionalidad, ellos no tienen beligerancia. No. Y que la Constitución de la República Dominicana, al igual que la Constitución haitiana, no prevé eso de apatridia con los haitianos que nacieron acá. Mira, yo quiero decir a propósito de yo siempre, como ellos son reiterativos en eso, o sea, cada, y es el mismo documento. Discurso, también, claro. Hay que repetirse. Siempre debe haber en Cancillería una respuesta. Una respuesta que también se le manda por donde publicaron. Yo vi que la periodista Yulisa Cepeda le respondió muy, diríamos, elocuente en Twitter. Y entonces la primera dama dijo, gracias, Yulisa, por responderle a Amnistía Internacional. No, pero no es Yulisa, porque Yulisa puede hacer y nosotros... yo estoy informando. No, pero yo lo que te digo es que... Es la voz oficial, la voz oficial. Si a mí me van a maltratar, yo no digo nada. No hay maltrato, porque tú dices, o sea, estamos hablando de una reacción del Estado Dominicano ante eso. Sí, y digo que esto me está acabando. Que debe estar, yo no te estoy acabando, digo que no es a Yulisa, que le corresponde. Yo quiero decir, perdón, Guerrero, yo quiero decir lo siguiente. No, pero déjame terminar diciendo, entonces tú tienes con un párrafo de algunas palabras, vayan a bañarse. Bañarse. El editorial de la radio dice, que no está viendo allá, dice que también Texas fue una república independiente, que tiene su bandera y además de eso que aspiran a convertirse, ¿no?, en una especie de república dentro de Estados Unidos. Sí, y tienen su bandera. Tienen un gobernador ahí muy, muy, muy polémico. Muy bellaco. Entonces usted tiene ese comunicado ahí. Amnistía Internacional, la ONU, cuando usted siempre manden eso, entonces usted le envía eso. Vaya a bañarse y ya, ahí no se le dice más nada. Sí, vaya a bañarse. Bueno, mire, yo quiero decir lo siguiente. Yo lo que creo es que nosotros somos un estado. Haití no es un estado. Por lo menos hasta que no tenga otra vez esa estructura jurídico-legal, no es un estado. Mientras tanto, es un territorio donde hay un grupo de gente y hay que salir todos los días a ver qué encuentra, qué comer, un grupo de delincuentes que es quien impone las reglas en ese desorden. Las reglas a su manera, quiero decir. Pero yo lo que creo que el presidente de la República, el presidente Luis Abinader Corona, debe decir, mire, nosotros queremos estar apegados al tratado de 1900, eso es todo. ¿Y por qué? Que lo que pasa es que el presidente como que se deja dar cuerda y empieza allí. Entonces, no, yo sé, hay muchas opiniones de gente que hablamos por la radio, otros que escriben en las redes sociales, otros que escriben en los periódicos impresos, en los medios digitales, etcétera, etcétera. Y cada quien muchas veces plantea sus cuestiones. Lo primero, el presidente va a entender que hay un grupo de farsantes que están con él, que son altos funcionarios, que son pro haitianos. Comenzando por el señor canciller, que es un pro-haitiano. Pero tú... No, pero te voy a terminar. Pero tú...
Tú vas bordeando y le vas antes de llegar a amnistía, tú vas con un machete con y vas apuñaleando. No, porque oye, ¿qué pasa? Cuando llegue, nadie va a estar vivo. No, pero oye, ¿qué pasa? Ni va a estar vivo ni nadie se va a recordar. No, pero oye. Y el machete va a estar voto. No, pero oye, ¿qué pasa? Un chapeo bajito. Tú haces la lista, canciller, pro haitiano. El director del Instituto de Migración, Willy Lozano. Pero tú tenías que partir, amnistía, vaya a bañarse. No, pero espera, ahorita vamos a llegar. No, lo que pasa es que tú eras... Esa gente era la que alimentaba amnistía. No es cierto eso. Esa gente alimentaba amnistía. Sí, el canciller, claro. Willy Lozano, Juan Bolívar, Altagracia. Tienen sus tentáculos ahora que lo siguen alimentando. O sea, gente que ellos se reúnen. Entonces, esa gente está haciendo una labor de hipocresía. El hijo de Isa Conde, ¿cómo se llama? Ministro de Economía, Pavel López, Isa Contreras, también, farsante. Hay un grupete. Porque Coño, Soti, la de ahí, la de Michelle, la que está ahí en... No, Olaya Dotel, que trabaja con... ¿En estadísticas? Soti Rivas, la directora de estadística, pro haitiana. Esa es Miosotti, la de Michelle, la que está en Estados Unidos. No, esta es Rivas. Esta es morena. Sí, y usa el pelo rizo. Pero lo que quiero decir lo siguiente es, el presidente también tiene que... Eso. Ah, porque si yo... No. Tú tienes razón, hay mucho... Sí, entonces, ahora, presidente, ¿quiénes le pueden usted ayudar en esto, honestamente? Pellegrín Castillo, yo no digo su hermano, Pellegrín sí. El presidente del Instituto Duartiano puede ayudarle. Pero es que hay un grupo de antihaitianos que no, porque lo que van a crear es un problema y nosotros no necesitamos crear problemas. Que a propósito. No, sí, pero déjame terminar, ya viene esto. Que a propósito del Instituto Duartiano, de los cuales yo soy amigo y amigo quieren, del magistrado Wilson Gómez. Tiene que cuidarse también. Hay algunos amigos que sienten una gran preocupación con el discurso del instituto. Sí, porque estaba poniendo anti. Que hay que decirle que el instituto antihaitiano. Eso no le hace bien. No, es lo que digo. O sea, Duarte, las ideas de Duarte eran mucho más. Duarte era un nacionalista real. Y un patriota real. Hablaba de todas potencias extranjeras. Y entonces también, pues, era un hombre. El mayor paradigma de la transparencia. ¿Verdad? Claro. Cuando rindió cuentas de pero los no era un haitiano. Eso es ser haitiano. Eso es ser nacionalista. Yo no estoy diciendo que es verdad, Miguel. Lo que algunos amigos... Ah, no, los contra, los contra. Me han dicho los contra. Que cada vez que el Instituto Duartiano solo se activa a dar declaraciones cuando es para darle... pues un tablazo a los haitianos. Pero para terminar ya, Miguel, le paso la palabra de una vez. Entonces, mira ahí, Abelino, tú lo sigues ahí mismo. Por eso yo digo que tú le has boicoteado la sesión a la lectura. Ahí está la radio. Pero oye, para lo de Houston, Abelino, me da rápida lectura. Los mexicanos tenían Texas y cometieron el error de fomentar la inmigración de blancos europeos. Luego el general Houston tomó venganza contra el presidente y el general mexicano Santa Ana por la matanza del Álamo, Texas. Texas se independizó y luego se reintegró a la Unión. Así México perdió a Texas, igual que Colombia, a Panamá y España, a Filipinas, Puerto Rico y Cuba, con la ayuda desinteresada, entre comillas, de la entonces potencia emergente que pasó a ser hegemónica tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tú le has boicoteado la sesión aquí. ¿Qué de historia? Yo, hasta que pase la política, no, tiene que ser de historia. Verá, Herrera. Un momento, yo tengo que aclarar, y yo he conversado con él. Yo le dije aquí, el encargado de la sesión, es más editorialista. Después de eso, después que yo lo planteé, Miguel ha abierto dos sesiones más, en consulta conmigo, pero como él dirige eso... Y con el caso tuyo. Yo hasta el nombre le puse y me dijiste, con el caso tuyo, él lo ha boicoteado. Así es que yo claramente. Y te voy a escribir cuáles dos han entrado después de que tú estabas ahí listo para hacer tu sesión. Y Miguel dijo, vamos a dejarlo después. Mira, para terminar entonces, ¿qué sucede, presidente? Perdón, Abelino, reiterar que próximamente, si no mañana, el próximo jueves, ya estaremos recibiendo llamadas en cabina aquí, a través del 809-960-2929. Grábenlo. Cuando ustedes... Oiga, que quieran Imperio de la Tarde, ¿verdad? 809-960-2929. Bueno, pues miren. Hay algunos que se recuerden cuando tienen que... Mire, ayer el presidente... una deuda en una institución financiera.
en el centro de propaganda tiene el presidente cada lunes en la tarde. Aprovecho. Es una valoración personal. No, pues yo lo sostengo. Es un centro de propaganda. Lo que paga la oposición aquí es muy floja. Y debiera decirse, presidente. ¿Qué dijo el presidente? No, espérate. No, ahorita usted habla. ¿No me dejaba hablar? Miguel, no. De las siete palabras, No dijo nada. Se corrió. No, pero le hicieron preguntas sobre eso. ¿Y los colegas? ¿Qué colegas? Es lo que va un grupo de gente a aplaudir. Fares enfoca, ¿qué pasa? Yo estoy aquí. Pero yo he visto ahí periodistas. Como un loco de La Vega vino a preguntarle sobre lo extraterrestre. Pero eso fue la noticia de toda. Pero no le preguntaron. Bueno, pues lo que quiero decir es lo siguiente. Ayer en el centro de propaganda que se llama Luis Abinader Semanal. Rueda de prensa. ¿Qué rueda de prensa es qué? Luis Abinader Semanal se llama. Un centro de propaganda. Con tan buena suerte que hay que cubrirlo obligado porque el presidente está en el palacio. ¿Para dónde va a coger los colegas? Dice Sandy que qué pasó con el programa. Gaby y Miguel comentan. Eso para... Ya venido de tan boicoteando. Entonces, ¿qué sucede, presidente? Ese centro de propaganda que usted tiene ahí, está bien, usted hizo su propaganda. Yo vi un fragmento de su intervención ayer. Ahí, usted es más guapo que Luperón en el tiempo de la restauración. Está bien. Amnistía. Ahora, ¿qué sucede, presidente? Usted tiene que demostrar que nosotros somos un Estado, con nuestras falencias, como lo tiene cualquier Estado, pero somos un Estado. Y lo que hay que buscar es que ese acuerdo de vigencia. No puede matar ese río, presidente. No puede matar ese río su gobierno, ni ningún gobierno, ni el que viene ni el otro, porque ese río es un recurso. Amnistía que estamos hablando. No, al presidente. No puede matar el río. El presidente está matando el río. Lo que pasa es que tú estabas dando machetazos y planazos para allá en la amnistía. Deja amnistía quieto, que eso alimenta. Lo dijo Miguel. Eso es la alimento de Casillera. Cuando fuera a llegar allá, iba a estar cansado y el machete de voto. Máximo Gómez. Máximo Gómez. Este machete da más que. ¿Estás de acuerdo con que se mande a bañar a Amnistía Internacional? Es que eso lo alimenta el canciller. Pero no importa quién lo alimente. Yo te digo. Ah, porque ¿a quién que manda a bañar? Canciller dominicano, Roberto Álvarez. A ese que manda de fuera hacia adentro. El canciller no alimenta eso. No, soy. No es Avelino García Estrella que lo alimenta. Politizar el tema. No, entonces. No, y ese grupo. Pero contra amnistía hay que independientemente, pero, tú da tus planazos internos aquí, claro, pero amnistía, pero tú no puedes, hay que tener un discurso. Pero que dejen de alimentarlo. Con el tema del canal. Es que ya ellos no lo alimentan, ellos están en silencio. Ellos lo alimentaban cuando estaban en oposición. Sí, y es su canal. No, pero en este momento ellos, a base de ese nombramiento, como dirías tú, ese checazo que le dan a ellos, ellos están mudos, está Willy Rosario, el no, que está Willy no, Lozano. Willy Lozano. La subdirectora de ahí. La Yadotel está muy cómoda donde muy está cómoda. Y la vi rolliza. No, pero y limpia. Sabes, aquí yo vi caminando. A ella le gusta ni que beber. Dicen que le gusta beber. Le gusta libarse. O sea, fumar tabaco. Hola, ya tengo que aclarar que cuando se dice para que no le digan que, o sea, mi campo y ella es también de San Juan. En mi campo, cuando ven a uno, más o menos... Y que estén buenos. En una condición... O sea, que, o fulano, de que tú viste lo fulano, a Héctor, qué limpio está, ¿me entiendes? O sea, fulano se limpió, eso es lo que dice. Cuando anda bien vestido. Es un tema, ella me dio una materia, no en la maestría de la UAS. No hay cosa que dé más paz. ¿Qué? Ya lo dijo el filósofo. Que cada 25 da. No. La tarjeta. Que tú no tienes que estar preocupado de que si el combustible subió. Ah, sí, así es. Que si tal cosa subió, no, tú no tienes que estar preocupado. La compra, la factura del teléfono. Tú no tienes que ir a la... No, exacto. No, ¿entiendes? Que tú tienes una flota ahí. La flota. Y tú no sé, y le metes. Sí. Y entonces, todo eso va a pasar. No, porque me he desviado 5 veces. Que te voy a dar. Espérate, y es verdad que hablar ya de que le gusta el traje. Y que si le gusta el vino. Tú sabes que... Pero de que, sabes que los lanzadora... zurdos, una buena parte de los zurdos, una de las condiciones primarias para tú ser zurdo, es que te guste libar vino. Vino. Sí. Pero déjame... ¿Y se dan eso es parejería, Miguel. Y se dan pasa humo. Hambre. El humo, Herrera, el vino a juma. El alcohol. Y se habla mucho de disparate. Ayúdenme a mi profesor de maestría. Que como información te la voy a dar. No, pero que tú... ¿Tú sabes quién está robusto? ¿Quién? Rollizo. ¿Quién? Carlos Pimentel. Sí. Ah, no, ese gata mucho. Está caminando en el mirador, lo veo yo. Temprano. Pero los sábados nada más. Ah, los sábados. O cuando yo veo, o está muy oscuro o no lo veo, porque ya bajo la cabeza y le doy para allá. Pero cada 8 pero días lo, eso los no sábados yo lo veo, pero camina muy lento y así pero, no va pero, a bajar. Mira, entonces, para terminar mi comentario. Tiene que bajarle. Sí. Bajarle tengo un dato de Carlos Bonilla. Está bien, ya. Para terminar mi comentario. Va a construir un pabellón en el Centro Olímpico. Entonces, para terminar mi comentario. De karate y de taekwondo. En el poco verde que queda. De en el poco verde que queda. Presidente, aquí
Hay que cuidar todos los recursos naturales, ríos, lagos, montañas, montes, arroyuelos, etcétera, todos. Pero no hagamos de esto un tema coyuntural. Este es un tema permanente porque es un río. Y esa cuestión, hoy volví a ver los dos tubos esos tirando agua ahí, que el canal La Vigía. No, 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 no. Van a matar ese río. No, van cambiando ahora para electricidad. Miren, sí, pero yo el presidente ayer... Los dos tubos esos, pero... A eso hay que ponerle atención y debe ser con un carácter serio. El presidente ayer se refirió... No, eso va a matar ese río. Se refirió a ese mismo del asunto del canal y le dio un consejo a los haitianos que paren la construcción de este canal. No, paren, pero ya está hecho. Bueno, no. Será la operación. Que paren, él dijo, que paren eso, que un consejo. Para un diálogo. Yo le voy a decir al presidente que él no puede opinar en temas como eso. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque en cuestiones de Estado, cualquier cosa que diga un mandatario, sea en público, y si es de dominio público, mucho más. Si tiene la firma, más. Pero si lo dice en público, todo eso, ese dossier se documenta. Es decir, se va acumulando una carpeta y cuando hay, en todo caso, de que haya una situación de un arbitraje a futuro, entonces, como dicen los policías norteamericanos, todo lo que usted haya dicho podría ser usado en su contra. Por eso... es que está la posibilidad de usted callar en algunos temas. Y yo vi, por ejemplo, ¿cómo se llama él? Que su usuario de que dice Camaño, pero él se llama Emilio Galván. Ah, el bebedor de romo ese. No, es así. No, no es un bebedor de romo. Eso apareció bebiendo romo. Manejando, irresponsable además. ¿Qué dijo Galván? ¿Qué dijo Galván? Un comentario serio. Pero el bebedor de romo. Un Brugal de lo caro. De los caros. Sí. Y con un tabaco también, sí, fuma cigarro de eso. Sí, yo leí que él escribió. Él quiso decir que era otra fecha y los expertos en romo dijeron, no, eso es más reciente. Sí, ciertamente, sí. Por la etiqueta. Sí, claro. Yo creo que fue Johnny Arrendel que dijo. ¡No, vete, genao! Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. En lo que escuchas tu próxima canción, Julia desde los países puede enviarle los chelitos de la compra del mes a su papá aquí en Moca con la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Dile a tu gente de allá que la descargue para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Nueva app Remesas Reservas. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Más que pensión. El Imperio de la Tarde, el programa radial que te informa de verdad. El Imperio de la Tarde, un equipo de periodistas y corresponsales sin pelos en la lengua. Sintoniza de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por La Roca 91.7 FM. Transmisión en vivo a través del portal digital www.pasoapaso.com.do. El Imperio de la Tarde, el Imperio de la Verdad. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan tres boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas, para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma en sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral.
te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Vote! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. ¡Vota! Cada historia tiene un principio, pero el de AES Dominicana se sigue escribiendo. Hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país, creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano. Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. En Jeffrey Racing tenemos la solución al problema del tren delantero de tu vehículo. Más de 30 años de experiencia nos hacen especialistas en tren delantero, amortiguadores, cremalleras, puntas de ejes y rodamientos. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Villajuana, calle Progreso con Arturo Logroño, número 3, esquina Puente Hermanos Pinzón, y en la calle Manuel Ubaldo Gómez, número 213. O llámanos al teléfono 809-814-6050. Ah, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @ Jeffrey Racing. Jeffrey Racing, tu solución. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Bien, seguimos a través de La Roca en los 91.7. Ya son las 5 y 6 minutos en todo el país. Este es El Imperio de la Tarde. También llegamos a ustedes a través de Héctor Herrera TV, el canal de YouTube. Ya ustedes saben, mucho contenido que ver, una plataforma con una programación completa. Y además los amigos que están a través de Instagram, El Imperio 917, lo de Facebook, Héctor Herrera Cabral, y aquellos también que nos siguen a través de Tuning Radio, que son muchos. Averino, a ti se te pasó una efeméride que hoy en Argentina, un oyente argentino, este es el programa que más se oye en Argentina. ¿Tú sabías ¿Qué dice? Mira, ahí me dicen los muchachos que habíamos perdido, excúsame Miguel, unos cortecitos ahí, algunas reacciones. Pasamos para allá, pero okay. Que hoy es el día San Martín. No, de la recordación de los caídos en las Malvinas. Ay, sí. Y es un día de fiesta, entonces no están oyendo en Argentina, Belino. ¿Y Milei habló sobre eso? No, Milei es un negacionista en ese aspecto. Ya, digo, no sobre todo en ese, pero en lo que tiene que ver con lo desaparecido por la dictadura. Pero bueno, es un día grande para los argentinos. Mira, porque realmente fue una matazón que mandó la dictadura a esos jóvenes, sí, a enfrentarse, claro, con aquella funesta, ¿no?, mujer de hierro, Margaret, como le decía, Thatcher. Margaret Thatcher, así en las Malvinas. Otro tema es que es premio para el Partido Reformista. ¿Cómo dieron ahí? Bueno, o sea, que le dieron ahí a Proindustria, a Papito Cruz. Papito Cruz. Abril, no hablame de Papito Cruz. Ese es un avivato de Santiago. Secretario General. No es que lo ofenda. No, porque un avivato de Santiago. No, secretario general. Dile que no es que lo ofenda. Secretario general. Que me dé la general, Abril. Ok, tú vas a la general, los coroneles. Él es de Santiago. Sí. Yo recuerdo, había un dirigente de. Él fue regidor, creo, ¿verdad? Sí, regidor y. Anduvo ahí, entonces es de esa gente que mantiene la sigla viva del Partido Reformista, le saca provecho y la muestra está que ahora le dieron provecho personal. Lo encaramaron ahí en Proindustria, donde estaba el que va a convertir a Santiago en una posilga, donde estaba Ulises Rodríguez. No, pero tú no sabes. Ah, pero ve acá, yo la gente la conozco por lo que haga, no por lo que diga. El beneficio de la duda. No. Ese señor. Tiene una predisposición. Ese señor fue diputado y lo que hizo fue un tollo ahí como diputado, por allá por Santiago. Además, ¿qué pasa? Vamos a ver si Genao está activo. Con la circunscripción de Yo no pedimos nada. Vamos a ver. Vamos a ver. El tuitazo del imperio. Nuestras felicitaciones a Rafael Ulises Papito Cruz Rodríguez, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, por su designación como nuevo director de Proindustria. Felicidades, éxitos, compatriota, hermano y amigo.
Eso lo dice el secretario, eso lo dice el primer vicepresidente y senador por La Vega del Partido Reformista, Ramón Rogelio Henao. Otra fiera y con barba ahora. El tuitazo del imperio. La fiera. Vamos a ver. No se comentan, pero eso, hermano y amigo, eso tiene un mensaje muy implícito. Mira, tembló la tierra. Pero ahí primero las, con Quique que hay que hablar. Tembló la tierra a las 4:54. Hace unos minutos, 4.0 magnitud, dice que a 8 kilómetros en Salvaleón de Higüey, en la Altagracia Dominican Republic. Eso lo está reportando pues la cuenta Earthquake Alerta. Vamos a ver la reacción. ¿A dónde fue el temblor de tierra? En Salvaleón de Higüey, a 8 kilómetros. Bueno, vamos a ver lo que dice el experto en el tema, Osiris de León, geólogo. Ah, anoche lo vi en una entrevista. ¿Qué fue lo que pasó? Estoy recibiendo informaciones que estoy procesando, porque ustedes saben que los equipos para brindar las informaciones que ustedes necesitan, se necesita procesarla. Pero déjeme decirle que en Higüey las composiciones del terreno nos dice que ahí hay un terreno arcilloso, por lo tanto, pues no es como Santiago, que es una mezcla de un terreno mezclado con arcilla, pero además de eso tiene un componente de un terreno fangoso. Y no hay capa tectónica. Y la capa tectónica en Higüey está cimentada, recuerden ustedes que ese es el Valle del Este, y está cimentada en los arrecifes de Tron. Mira, vamos a ver si algunas reacciones que se produjeron de empresarios y de, bueno, pues congresistas en torno a la situación de la muerte del hijo del presidente de la Cámara de Diputados. Creo que tenemos ahí unas 2-3 reacciones muy cortas solamente sobre ese particular. Y ya me avisan si la tenemos en Q. Creo que la hemos pedido varias veces. Bueno, si no están ahí, no están y punto. Y San se acabó. Cuéntela, ya. Lo que queda expresar toda nuestra solidaridad. Es una tragedia lamentable que nadie quisiera que nos ocurra y en este momento expresarle toda nuestra solidaridad al presidente de Pacheco. Pacheco es un hombre bueno, es un hombre que merece nuestra solidaridad y comprensión. Muchas gracias. No solo para Pedro Pacheco, sino para todos sus amigos y familiares, porque nosotros nos hemos solidarizado tanto con él como con su familia. Estaré con el seguimiento a este hecho. Día a día, de verdad, nosotros nos sentimos consternados con la situación que está viviendo nuestro hermano y amigo Alfredo Pacheco. Bueno. Bueno, hay algunos pésames de los tantos que ha recibido en el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria, con respeto a la muerte violenta de su hijo en Houston, Texas. ¿Cómo llamaba el hijo de Pacheco? Se llamaba bueno, José Luis era. Ya tenía el nombre de Alfredo. El segundo nombre lo tenía. Luis Alfredo, algo así. Luis Alfredo sí. Pacheco Rojas. Sí. Sí, 34 años de edad. Recordándoles que casi vamos a estar recibiendo llamada. Digo, casi hoy va a ser por la vía normal, ¿verdad? Pero pronto, probablemente mañana, si no pasado, estaremos recibiendo llamadas telefónicas a través de el teléfono ya fijo que va a ser aquí. A veces podemos hacer, un live, Miguel, en cualquier oportunidad y recibir llamadas y cosas así. Porque no solamente tiene que ser, ¿verdad? Un programa. Reitero, 809-960-2929. Ese va a ser el teléfono del Imperio de la Tarde. 809-960-2929. Pronto también tendremos la posibilidad de un WhatsApp. Déjame hacer una puntualización. Miren, en el día de hoy se ha informado que murió otra de las personas afectadas por el incendio en La Victoria. Presidente,
Yo vi que pusieron en la comisión que Miguel hizo así rápido, mencionó, que pusieron ahí o incluyeron, mejor dicho, al ex rector de la UAS, Roberto Santana Sánchez. Yo no me opongo que quiera meter más gente ahí. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso porque el problema... Honorífico. No, se la anda buscando. Miguel, dile que con Roberto. Pero hay una primera comisión que nombró... No desvirtuó. Con Roberto. Que no, la profundidad del análisis. No, no, yo ¿qué es lo que está haciendo Roberto Santana? Buscándosela como un toro. Lo que quiero decir, como un garrapatero que sube encima del toro. No lo permite. Roberto Santana tiene suspensión. No, la gente no se cansa. Una pregunta ahí. No se cansa. Ahora, yo vi al abogado de los tribunales de la República. ¿Cuál de ellos? Tomás. Castro y es un actor. Sí, le encanta su actuación. Le preguntaron por él, uno de los pirómanos. Uh-huh. De Somos Pueblo. Sí, de Somos Pueblo, pues le preguntó. Es verdad que ellos rompieron. Sí, se fueron. Dicen, la radio es muy complicada, Herrera, que tiene su truco. Entonces, le preguntaron a él. No fue por un tema de. Hay que investigar eso. Vamos a encargar a José Cáceres. Pero vamos a ver, ¿qué fue lo...? Que a José Cáceres que se encargue de eso, sí es un asunto de... Los piros le preguntaron a Tomás. Yo vi que ellos lanzaron como una alianza estratégica ahora con la mano invisible. ¿Cómo con la mano invisible? ¿Qué fue? Le dije, ya no soy oficial, ya soy... Ese es el otro nombre. Bueno, entonces le preguntaron a Tomás Castro por así mismo las generales de qué le opinaba, ¿no? De el señor Roberto Santana, y él le dijo, tú sabes que él tiene... Te hace la boca para hablar. Él dijo, yo tengo mi expediente de ese sujeto. Él está muy bien. Incluso tiene un chalet ahí en Los Mogotes. Con piscinas, que él se va a bañar con los nietos. Y que yo recuerde, él no tiene abolengo. Sería bueno que explicase. Con su boca torcida. Ese chalet. Y cambió de tema. Bueno, o sea, esa fue la reflexión. Estoy diciendo. No, vuelvo al punto. Entonces, ¿qué pasa, presidente? Presidente, aquí hay centros penitenciarios. Bueno, ¿qué es centro? Cárceles. Donde la gente vive como seres inhumanos. Y esas personas, uno lo ha dicho hasta la saciedad, son seres humanos que están pagando la sociedad el daño o los daños que provocaron en un determinado momento con una acción o con varias acciones delictivas. Ahora, esa gente sigue siendo seres humanos. Ah, porque Avelino García usa corbata y usa zapato importado, marca no sé qué cosa, le toca a Najayo con aire acondicionado, y porque el otro ya nació en Gualey y anda con las patas rajadas, le toca para allá sin luz, sin nada, y con unos alambres por fuera y orinando en unos cocorotes ahí de unos termos cortados por la mitad. Así no, presidente. Sencillamente disponga con esa misma, con el poder que le da la Constitución y las leyes adjetivas que usted juró cumplir y hacer cumplir. Usted disponga que por lo menos 5 pabellones de eso se habiliten, y en caso de que haya otra desgracia, no vamos a tener que estar llorando eso, pero va a ser una cuestión, presidente. ¿Sabe por qué aquí no hay un lío? Porque ninguno es Corripio, ni Vicini, ni Bonetti, ni Abinader, ni Daguajer, ni Aché, ni Acra, ningún apellido de esos sonoros. Pero si fueran unos apellidos, todavía tuvieran la ambulancia con el ulular para allá, aunque no hubiera ningún herido, ni ninguna. ¿Por qué? Ah, porque apellido sonoro. Pero como todos son unos descamisados, no importa que se mueran todos. Está pero no habitable, puede ser. La cárcel de La Paz está habitable. Lo que pasa es que el presidente Roberto dijo, yo Santana, ni sabía que lo había inaugurado. Roberto Santana reiteró en el día de hoy que eso está... Sí, que con 200 millones de pesos se termina. Hay una entrevista de él en el periódico Hoy, que la... joven colega periodista, amiga mía, Loida Peña le hizo. No. Y entonces... Loida, ya, quítale todo lo... Entonces, él reitera que más de un 90% la cárcel está concluida, y que inclusive habían áreas en el 91, que en el 98%, y dijo que habían alrededor de 2,000 puestos, ¿no? Pabellones con más de 2,000 se podrían trasladar. Sí, 2,000 y pico. Más de 2,000 personas. O sea, él está un poco reiterando
más o menos lo que hay, y él dijo, bueno, ya no volvió a hablar de la cifra, pero dijo que eso está prácticamente terminado. Bueno, el punto está, presidente, que eso hay que... Tres pabellones de eso, que quepan 2,000 presos, esos no son de que privado de libertad, son presos. Un grupo de perros lo que tienen ahí. Lo tienen, así yo digo que son, pero lo tienen como si fueran perros de esos realengos. Entonces, esos presos los traen ahí y ya, si hay otra situación, que yo soy lo que creo que se lo provocaron, para hacer saltar a la coronel Gil Morales. Yo soy lo que creo eso. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Se quemó, hubo dos incendios. Ah, el otro salto. En el trayecto en que ella estuvo ahí. Y después que salió, sí, ya las cosas se tranquilizaron. Entonces ahora llevaron a uno que tiene como experiencia, cuestiones bueno, de cama bueno, y asuntos de motel y cosas de nuestro pesar por los familiares del recluso fallecido en el día de hoy. Sí, ojalá que pronto se diga la verdad de lo que ocurrió. Ahí no va a decir nada, doctor Herrera Cabral. No va a decir nada porque lo que están tapando es. Pero eso. Yo digo que ojalá y que se diga. En algún momento se sabrá, Abelino. No puede haber nada oculto bajo la luz del sol. No se va a ver nada. Bien. Oficial no nada. Pero hay familiares que todavía no conocen. Es lamentable, pero no se va a saber nada. Bueno, pero en algún momento... ¿Quién puso la parábola? ¿Héctor Herrera Cabral? Alguien va a ser, en algún momento, quizás no estemos vivos nosotros, pero en algún momento alguien va a ser y va a decir, mira, aquí sucedió esto, y va a haber una investigación, qué sé yo, una comisión. A mí me gustan la comisión de la verdad, porque generalmente pues ponen de relieve todo lo que ha pasado. Miren, señores, en esto en el plano internacional, pero estas son las caras de las guerras. Son sangre, horror y muerte. Y sobre todo... los dos escenarios ahora mismo de conflicto, la guerra de la invasión Rusia a Ucrania y el tema de Israel en Gaza, que todo el mundo estuvimos de acuerdo con que Israel saliera a liquidar a Hamas por lo que entró y hizo a su territorio. O sea, eso no es... Sí, lo que ellos hicieron fue una carnicería con gentes inocentes. Pero entonces Israel, la respuesta que ha dado ha sido... sencillamente cruel y calificada por mucha gente con mucha razón, entre los que yo me encuentro, de genocidio. El tema es que la barrida es tan grande que ya no importa que sean niños, ancianos y personas civiles que no se puedan defender. Ahora le tocó el turno a trabajadores humanitarios y tuvieron que admitirlo y lo admitieron. World Trade Chicken. Es una de las agencias no gubernamental de mayor crédito en todas partes del mundo donde funciona. Así es. Y tiene el agravante de que ellos habían coordinado con las fuerzas de Israel, la FDI como ellos le llaman, habían coordinado de que iban a hacer eso y cuando se retiraban en tres vehículos blindados que habían ya descargado una gran cantidad de toneladas de comida, pues fueron bombardeados, muriendo 7 servidores de esa entidad. Así es. Incluyendo... ¿De Visión Mundial? Y eso se... No, de, no la, es el una, centro de comida. De alimentos, internacional. Sí. Ah, ya, sí. Es una entidad que, es como el que se ha ganado a base es como de trabajo. Una cocina mundial, sí, más o menos. Eso es para personas. Pero en que tú sabes que muchas de estas entidades a veces toman un perfil de ser altruista, pero detrás de eso hay una operatividad. Sí. Estas les reconocen, tirios y troyanos, Israel les reconoce que hace un trabajo humanitario, lo reconoce también el propio grupo Hamas, hasta Irán les reconoce eso. Y ellos pueden actuar porque lo hacen es coordinando sus acciones con los gobiernos de los territorios. Como embajadores de buena voluntad. Bueno, el ministro Netanyahu tuvo que admitir, ¿verdad? Él lo calificó como un incidente trágico. Ahora, ¿por qué además del prestigio de esa institución se reconoció? Bueno, porque no había manera de disfrazar y de decir que ahí iban terroristas y que ahí iban gente de Hamas. Porque inclusive ahí había un ciudadano norteamericano dentro de los muertos. Creo que personas de Suiza y de otros lugares están dentro de las víctimas. Dice la directora de la organización de World Central Kitchen, dice, esto no es solo un ataque contra World Central Kitchen, es un ataque contra las organizaciones humanitarias que ofrecen ayuda ante una de las situaciones más espantosas
donde los alimentos se utilizan como armas de guerra. Esto es imperdonable, dijo la directora. Entonces, el chef José Andrés, que fundó en el 2010 esa entidad, recuerden que su primera misión fue en Haití, enviando cocineros y comidas a Haití después del terremoto. Dijo anteriormente que estaba desconsolado y afligido por los familiares y amigos de los que murieron. Dice que el gobierno israelí necesita detener estas matanzas indiscriminadas, dijo en sus redes sociales. Dice: el gobierno de Israel tiene que dejar de restringir el acceso de la ayuda humanitaria, tiene que dejar de matar a civiles y trabajadores humanitarios y tiene que dejar de utilizar los alimentos como un arma. No más vidas inocentes perdidas. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Esto tiene que empezar ahora, dijo el chef José Andrés, que es fundador de esa institución, que tenemos que precisar que su primer trabajo a nivel mundial fue en el 2010 a llevar alimentos, después que República Dominicana llevó, ¿verdad que sí? Porque hay que decirlo así. Hemos sido los primeros. En el auxilio de Haití. Fuimos pioneros desde siempre. Sí, Nicolás Calderón metió los comedores. Sí, si los haitianos fueran agradecidos a Nicolás Calderón, le rindieran. Y mira que él. Un tributo. Él no tiene mucho problema en el sentido de la fisonomía. Pudieran adoptarlo. No, no. Distinguirlo como hijo adoptivo. ¿Sí o no, Abelino? No, pero Nicolás. Hizo un gran trabajo. Nicolás no es prieto, Nicolás. Ahí, indiecito. Pasa. Mira, hay británicos. Indio. Tú no estás de acuerdo con declarar hijo adoptivo a Nicolás Calderón por el trabajo que hizo con los comedores económicos. No, ese no fue tu hijito. La malicia tuya es que él tiene características. No, déjate de eso. Mira, dentro de los ciudadanos que murieron hay británico y ofensa gratuita. Vete de ahí mismo. Primer ministro. Te ayuda. Y su primer ministro. Te pateo, mamá. El hindú, ¿verdad? Rishi Sunak. Dijo que estaba conmocionado y entristecido por esa muerte y que su gobierno estaba trabajando para confirmar los detalles de los británicos afectados. También habló el primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó la muerte del trabajador humanitario australiano Lathanwick y dijo que su gobierno se había puesto en contacto con Israel para exigir que los responsables rindan cuentas por el hecho. O sea, hay un ciudadano, reiteramos, que es canadiense norteamericano, que también está entre las víctimas mortales. Y hay una foto muy conmovedora que publica el portal de noticias, la BBC de Londres, donde aparecen las víctimas. ¿Qué están haciendo? Pues preparando alimentos para entregarle a las personas, que es uno de los grandes problemas. Para que usted para que vea que las contradicciones de la vida entre Hitler, que era el padre del nazifascismo, y entre el señor Netanyahu, y la nacionalidad distinta, pero el mismo pensamiento. Entonces es una cuestión extraña. O sea, uno debiera ser la antítesis del otro en términos de su comportamiento político, de su comportamiento como jefe de Estado. No, lo que hace es imitar todas aquellas atrocidades. Porque hay que decirle a la gente, que decirle, el israelí entiende que toda la demás gente son cerdos. El judío entiende, por ejemplo, que el palestino es un cerdo. Ellos no consideran que son gente, es un cerdo. Y lo tratan así. Él es una y eso le enseña a las escuelas. Eso él lo grave. Es un troglodista, él es un tipo malvado. De hecho, ha sido investigado varias veces por temas de corrupción. Y ahora mismo en Israel no solamente hay protesta, también porque aún entre todas estas cosas tampoco han logrado, todavía hay personas que están secuestradas por Hamas. O sea, no se ha logrado la liberación de muchos israelíes. Yo creo que ellos no procuran ya liberar los que están secuestrados, porque ellos no lo plantean negociaciones. Exacto. Me da la impresión de que el mismo Netanyahu lo que está tratando, ante el poco apoyo interno que tiene, yo creo que esto le da ganancia a él de tiempo. Él le enfrenta a unas acusaciones muy serias. Tenía un plan de lamberse la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que Israel es de los pocos países que no tiene constitución, que cuando hay una falencia, la Corte Suprema actúa y ya eso entra como ley. Pero no hay unos lineamientos como aquí, una carta magna como tal. Escrito. No hay un texto, sino
que se van incorporando decisiones de la Suprema al día a día. De más, pues, más o menos se parece un poco al sistema anglo, que el asunto de... Él pretende quitarle toda esa potencialidad que tiene la Suprema, ese nivel de independencia del Poder Ejecutivo, porque él tiene alrededor de 5 causas por corrupción. Uno de los últimos informes. Y generalmente todos los trogloditas lo que van es por las instituciones, ¿verdad? Porque a patearla. Es un asunto de... Y porque se trata eso, de romper la escalera de porque se suben. Es claro, decir, que sí. Todo esto populista y autócrata utilizan la democracia. Una democracia se puede perder en una elección. En una elección. Es decir, tú elegiste mal y perdiste la democracia. Entonces, y hay mucha gente que aún con pantalla la araña mucho y hace mucha travesura y te manejan un espejismo. Lo que hacen eso, porque ya hay manera de tú disfrazar, como dice siempre Johnny, hay diferente democracia y estilo de democracia, pero la democracia auténtica es aquella que hay alternabilidad, claro, donde la gente puede ir a votar sin cohesión, sin la mano larga del Estado, comprando votos. Y se respetan la interdependencia, la independencia de los poderes públicos. Y desgraciadamente más de 29,000 muertes se han perdido ya en esta guerra de octubre del año pasado hacia acá. Es una más de 800 desaparecidos. Insólito. Eso quedaron pulverizados. Vete, Genao. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Noticia de último minuto. Miles de negocios salen del PACUSE gracias a Expo Fomenta Pymes Banreservas, con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Suelta tú también la excusa del pa' cuando se pueda con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora. Hasta el 30 de abril, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Más que pensión. El Imperio de la Tarde, el programa radial que te informa de verdad. El Imperio de la Tarde, un equipo de periodistas y corresponsales sin pelos en la lengua. Sintoniza de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por La Roca 91.7 FM. Transmisión en vivo a través del portal digital www.pasoapaso.com.do. El Imperio de la Tarde, el Imperio de la Verdad. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida, ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas, para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. ¡Vota! Cada historia tiene un principio, pero el de AES Dominicana se sigue escribiendo. Hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país, creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano.
y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. En Jeffrey Racing tenemos la solución al problema del tren delantero de tu vehículo. Más de 30 años de experiencia nos hacen especialistas en tren delantero, amortiguadores, cremalleras, puntas de ejes y rodamientos. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Villajuana, calle Progreso con Arturo Logroño, número 3, esquina Puente Hermanos Pinzón, y en la calle Manuel Ubaldo Gómez, número 213. O llámanos al teléfono 809-814-6050. Ah, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @ Jeffrey Racing. Jeffrey Racing, tu solución. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación. La Junta Central Electoral ha obligado a los principales partidos a ajustar sus boletas para el Congreso Nacional a la ley de paridad. Y esto porque varios de ellos, donde debieron postular a 4 mujeres, apenas pusieron 2. Es que esos partidos dirigidos por machistas no entienden eso de equidad de géneros ni de paridad. Y ponen a las mujeres a pelear en igualdad de condiciones contra hombres que generalmente son unos mañosos y tienen casi siempre un as bajo la manga. Bien por la Junta Central Electoral. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Bueno, son las 5:35 minutos. Este es El Imperio de la Tarde. Esta es La Roca 91.7 FM. Recuerden que estamos transmitiendo en el canal de YouTube Héctor Herrera TV. También estamos con ese nombre en Instagram. Me parece que estamos con el nombre mío completo, con ese nombre en Facebook. Mañana le confirmo y le reitero que probablemente a partir de mañana o del jueves ya estaremos recibiendo llamadas a nuestra central, que va a ser el 809-960-2929, con 6 líneas. Un salto automático. ¿Tú recuerdas de eso? Salto automático. Con un telo poderoso. Sí, sí. Con un telo. Mira, sí. A propósito de la cita, mira, que decía él. Tengo que decir un chismecito. Pero antes de esto. Sí. Para concatenar con lo que decía. No te gustan los chismes. Sí, no, pero vamos allá. ¿Te gustan? Claro. la cita de la leyenda de Oviedo, Nelson Encarnación, y habla pues de la famosa cuota de la mujer en las boletas de los partidos. Yo me alegro que los partidos políticos estén partiendo la cabeza ahora. Sí. Porque aquí ese populismo en todos los sentidos es que tiene este país en gran medida en el nivel de atraso. ¿Quién le ha dicho a los partidos políticos que ellos tienen capacidades para dar un porcentaje a las mujeres en todo el territorio nacional? Aquí hay lugares que los partidos no tienen una dirigente. Así es. Pero no es porque los partidos obstaculicen el ingreso de esas mujeres. No le interesa. No quieren coger ese trote. Entonces, cuando los partidos se están desmantelando, que ya muy poca gente tiene afinidad partidaria y más bien tiene afinidad con un líder, con una persona, con un nombre y apellido, los partidos insisten en ese tipo de disparate de que cuota de la mujer, cuota de los jóvenes. Ahora falta la cuota que lo van a pedir, y yo estoy de acuerdo, porque si para uno le dan, de ellas. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Si ellos van a caer en esa cuestión, ¿cómo es que tú le das que cuota? Que se regule. ¿Cómo tú le das cuota a los jóvenes? ¿Cómo me explican a mí que cuando el individuo tiene más fortaleza física, mental, deseo, ambición, entonces tú se la pongas de que barata? No, dásela a gente que tiene 70 años, que está incursionando, que haya una inclusión. Yo recuerdo que por lo menos en 3 oportunidades me dijo Alejandrina Germán a mí,
Mira, Belido, yo no creo en nada de eso. En el PLD, cuando inicié, yo dije, señores, es por los méritos de cada quien. Yo no quiero nada que me den. Ahora, yo sí reclamo los méritos que me he ganado en este partido trabajando. Me dijo Alejandrina Germán a mí, en tres momentos distintos. Y yo decía, pero mire, que hay que ayudar. No. La mujer que quiera ser dirigente, que se faje a hacerse dirigente en este partido. Y después, si quiere ser candidata a diputada, la apoyamos, pero que se faje a buscar su voto. El problema es la carencia que tienen los partidos. No es porque quieren obstaculizar. Y eso, pero ellos se lo buscaron. Mira, tú sabes que... Dame el chisme ese. Tú sabes que el candidato. De la Fuerza del Pueblo que se fue porque estaba enfermo. El de Samaná. No lo compraron. Yeah, John Batiste. John Anderson. John Anderson Batiste. Sí. Lo compraron, porque ahora que él ha regado eso, que estaba enfermo. Lo expulsaron, lo expulsaron. No, pero ya él está, ya él... Ya se recuperó. Ya él manifestó su apoyo al presidente. Sí, pero por cuarto. No. Porque le dieron su cuarto. No, se bebió un Fortimal y volvió a la salud. ¿Eh? Se bebió un Fortimal. Fue a la reflexión cuando estuvo en... Reflexión, y es católico. La Semana Santa, y entonces se recuperó comiendo pescado de Samaná. Pescado, los cuartos le dieron. De hecho, ahí está un merengue, ¿verdad? Sí. El pescado de Samaná, ¿verdad? Hay dos dirigentes, dos ex dirigentes del PLD que son los que andan comprando. El señor Julio César Valentín Giminián y el señor Lupe Núñez. No. ¿Que me desmientan? No, yo no tengo pruebas para eso. Yo sí. Yo no tengo. La lengua y lo voy a entender. ¿Y cuál es el chismecito? No, Valentín no se ha reunido con nadie. El chisme. A mí me consta. Mira, el chisme es. Dame el chisme. Oye, que él es se llevó como unos siete dirigentes. De la Fuerza del Pueblo. Uh-huh. Y uno de ellos. Uno de ellos. ¿No le dieron? Parece que uno de ellos. Lo volaron. No. Estoy haciendo lo cobrado. No, uno de ellos, que parece que hace mucho que tenía, estaba juntando un dinero. Juntando un dinero. Para comprar un carro. Para comprar una camioneta. Mierda, hay un vehículo. Para trabajar. Doble cabina, sí. ¿Verdad? Del año. Sí. ¿Cuánto le faltaban? Yo no sé, pero resulta y viene a ser que después que dio el paso parece que el dinero lo había completado. Él dice que era que estaba completándolo. Ya. Sí. Y parece que... Completó. O sea, se fue a Santiago y vino con la camioneta. Entonces, nueva. Doble cabina. Placa de exhibición. Ah. ¿Y tú sabes lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Él le puso un rótulo. Tentador, ¿no? Y que él va, por ejemplo, donde los presidentes, ¿cómo se llaman? De intermedio. Intermedio, sí. Los dirigentes del Comité Central, que va y la parquea al frente. Para burlarse y saca una manilla y la parquea, sí. Se echa fresco con una manilla y sale a ver si una pequeña y una se echa fresco con una varias manilla azules, ha venido así, dije, qué calor, sí. Y entonces a lo Wellington en Samaná, entonces dije que la persona que está coordinando por allá dije que está preocupado porque que le está desarmando el partido. Bueno, porque ¿y de dónde viene esa friolera? ¿Mm? Esa friolera, ¿dónde está? No, dicen que él dijo ahora, dice porque que... nadie lo sabía, que él estuvo ahorrando. Sí, para comprar su guagua. Para comprar su guagua. Yo quiero conocer el listado de los que se fueron, de los que expulsaron. ¿Tú lo tienes, Héctor? Inmediatamente dio el paso. Yo tengo un par de amigos míos ahí. Inmediatamente dio el paso. Todavía no lo tengo. Inmediatamente dio el paso. Y entonces tiene una que dice placa de exhibición. Y entonces. Entonces dijo que estaba juntando. Y de un momento a otro juntó para. Y va con ella, sí. Entonces. Una Toyota doble cabina. Hace como decía Félix Montán cuando compraba un vehículo nuevo. Compañero. Yo le decía, poeta, pero tíntele el cristal con este sol que aquí. No, líder, usted se equivocó. Después de los tres meses, ¿y por qué? Dice, todo el mundo tiene que saber que anda Félix Montán en esta máquina. No, decía, las chicas tienen que ver a Félix Montán. Las chicas. Sí. Tienen que ver a Félix Montán, entonces... Todavía él piensa así. Entonces, es un poeta. Es un poeta. Sí, entonces... Esa condición no se pierde. Entonces, el hombre no le ha tintado el vehículo. O sea, los cristales. No le ha tintado los cristales. Y que va y se para frente a la... mucha gente seco, ¿verdad? Y entonces, y que él se para al frente. Tiene que respetar a los dirigentes de ahí, de la Fuerza del Pueblo. Tiene que traer la pedra para que no haga eso. No, porque violencia no. Breaking News, Alerta News, está informando que un alto funcionario de la presidencia de Chile sufrió un asalto y le robaron el celular con la línea directa para hablar con el presidente Boric. Ahorita llame el ladrón. ¿Qué hay, Boric? Chile no es como tan. Chile ha entrado en materia de seguridad, que es un asunto... Modestia aparte, este programa lo previó cuando estamos en plena pandemia. ¿Sí o no, Abelino? ¿Qué dijimos? Que lo que se le venía
sobre todo a la parte de esta, de este lado del mundo, era que la delincuencia iba a ser uno de los temas fundamentales en materia de la... Porque a veces los políticos no lo ven así, pero lo que se le venían no eran los problemas económicos que ya estaban planteados, sino es esa situación que la pandemia iba a dar al traste con alguna seguridad que pudieran tener algunos países. Lo advertimos aquí, incluso dijimos, el país debería irse preparando y de ahí para acá no hemos tenido sosiego. Cambian directores de policía, en lo que concierne a nosotros, cambian directores de policía. No sirven para nada. Cierto, van tres en este gobierno. Y lo mocho que sacó. Van tres en este gobierno. ¿Qué se hicieron? Van tres directores de policía en este gobierno. Hugo Sánchez. Y no hay un resultado tangible. Por más que los lunes. Y tú buscas Venezuela, tú buscas incluso países como Chile, que en su momento, en materia de seguridad era un ejemplo, porque aplicaban, esa estructura marcial en los carabineros. Y entonces, pero ya Chile está prácticamente en la misma condición de los países suramericanos. Ayer en Argentina, en la ciudad de Rosario, primera vez publicaron mantas, como en México, amenazando a autoridades cerca de los cuarteles de policía. Es decir, y bueno, ya lo de Brasil ya todos conocemos. Y qué no decir de Colombia, que también tiene esa mezcla, ¿no?, de antisociales, mezclado con narcotraficantes, mezclado con, ahora está la mega banda esta de Venezuela, que es el Tren de Aragua, junto también con la disidencia de la FARC. Vámonos con los oyentes, que son las 5:45 minutos. Me dejo otro chemecito para mañana, porque tengo... No, suéltalo. No, pero 5. No, pero a lo de esa manada hay que ponerle freno. Mira, que un partido ahí, la oposición, y quiso... Una carnetización. Un partido que tiene una carnetización. Una carnetización, un partido de la oposición. Y entonces se está presionando porque se entregara a tiempo, una carnetización moderna, que luego tiene, José, ¿cómo es que se llama? Un código QR. El QR. Con todas las informaciones. Pero hay tiempo para eso ya. Sí, se quería distribuir y entonces dije, bueno, dijo, dejen esa vaina así. Cuando pase esto. No entreguen nada. No, porque ahora es que lo necesitamos, porque para saber dónde están y contactarlo y qué sé yo cuánto. Y entonces, ¿qué dice la persona? Dejen eso así. ¿Pero y por qué? Dice, bueno, porque se van a cotizar más caro. Ah, cierto, esa mente brillante. Sí. Y van a decir, mira, que yo soy de ahí. Sí, entonces, con su cargo, ¿no? Sí, con su cargo. 809-683-9999. ¿Qué es veterano? ¿Qué tú te juntaste hoy? ¿Eh? Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Okay. Saludos, Brito. Tú sabes que estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Roberto Santana en una emisora de radio, y le preguntan sobre el monto de terminar la cárcel de la Victoria. Y él respondió de la siguiente forma. Mira, tú sabes que el presidente es de origen árabe, y esa gente regancha mucho. Entonces me bajaron como 300 páginas en un documento, donde está el costo real, y estamos calculando a ver cómo se puede rebajar eso. Buen chiste, ¿no?, de Roberto, el humorista Santana. 809-683-9999 para comunicarse con nosotros. Es la tarde del martes 2. Saludos buenas de abril. No, hay problema. Ese Felipe, ese que anda tirando. Porque eso. Que no se oye. Por cierto, mandó una foto. No se oye, sí. Mandó un video de él imitando a Johnny Ventura, ¿no? Johnny Ventura grueso. Sí, me dijo que te la pase a ti para que lo presente aquí. Buenas. Seguro borracho él. Buenas. Saludos. 809. No, Genao, limpie esa línea a ver qué tal. Buenas. Buenas tardes. 809-683-9999 para comunicarse con nosotros. Saludos, buenas. Buenas tardes. Bueno, nos avisa Genao. Bueno, pues decía de este asunto de la delincuencia, que en Santiago hubo una operatividad y vemos al Ministerio Público. Buenas. Buenas tardes. Sí, Tavares. Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Bien, hermano? Yo estoy bien, ¿y tú?
Bien, excelente. Gracias a Dios. Pero por fin, Tavares. ¿Era Carlos el Aquino que estaba con el hombre? No, aquí nadie sabe de eso. Mira, deje eso Leder quieto. No, Abelino, Herrera no lo permite. Miguel, ¿y qué es lo que le pasa a Felipe? Parece que está en un maquito. Un teléfono malo. 809-683-9999. No. Buenas. Un equipo. Buenas. Ay, señores, pero aconsejen. Buenas. Ahí. Bueno, disculpen de nuevo, yo quiero saber si es cierto que hay un movimiento, un grupo de personas que se quieren, que están haciendo o sometieron un recurso para que Leonel no participe en el debate. ¿Ustedes han escuchado de eso? Disculpen. Sí, pero eso está desestimado. Porque lo llevaron al TS. Eso es una locura, eso es gente buscando view. No, buscando view, vista. No, buscando cuarto. Bueno, 809-683, el que pagó por eso es un estúpido, si lo pagaron para que hicieran eso. Buenas. 809-683-9999, son las 5:49. Saludos, buenas. Buenas tardes. Mira, en los que llegan a la próxima llamada. BBC de Londres de las tardes. Gallero, dale. Abelino, Miguelito, Joseph, Herrera. Sube un poco más la voz, Gallero. Estudio de lujo. Ahí no hay nada que envidiarle. Con 50 pantallas 4K. Miguelito, a la señora Olaya Dotel no es el vino que le gusta, ¿no? Ella lanza el whisky y lanza a las dos manos. A las dos manos. Mira, Miguelito, muchacho. Me fui por ahí para Juan Dolio con la familia a disfrutar. Tú supiste. Esos pejes lo tienen por las nubes. Ay, Virgen de la Altagracia. Y fui estafado. Pedí 5 servicios de peje pensando que era dorado. Y me metieron por debajo de la mesa tilapia de la roja. La embalsamaron bien con harina. 5 rueditas de tomate, una moñita de repollo, un pepino mareado. Y lo frito fue contado. 8 fritos por servicio. Cuando llegó la hora de pagarle al moreno, Jesús Santísimo. Dime, yo creo que de esta van a hacer una coleta ustedes ahí para rescatarme, porque estoy vulnerable. Bueno. Pero pagate. 809-683-9999 para comunicarse con nosotros en este Su Imperio de la Tarde. Saludos. Saludos. Sí. Pero no me respondiste. No, tengo respuesta. Por Dios, ¿y qué fue? Esa mujer, ella se divorció y él está soltero, así que pueden pelear, están en el mismo buenas peso. Tarde, buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana. Saludos, Freddy. Otra vez del Imperio de la Tarde, saludo para don Héctor Herrera Cabral, Abelino García, Miguel Tavares y todo el equipo. Yo soy Freddy Méndez, la voz de los frailes, y sigo insistiendo en esta recta final, electoralmente hablando, al pueblo dominicano a no dejarse confundir, sobre todo a los compañeros de la Fuerza del Pueblo, PLD, PRD y partidos aliados. ¿Se fue? Se le acabaron los minutos. Así es. Bueno. ¿Hay acuerdo ahí? ¿Hay algo, Herrera? Sí, tenemos algo aquí. Vamos a ver si... Nos fuimos ahí. Vámonos con esta llamada. Llegó el momento de pasar revistas a pactos, contratos, talleres, conversatorios y firmas de acuerdos interinstitucionales en el Imperio de la Tarde. Este es un acuerdo múltiple. Uf. Tiene que ver con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sí, eso es más, fui buscándosela ahí con una cosa. Olímpico. Limpio. Ah, ya. Y un acuerdo de... de colaboración. Ese otro pro haitiano más güey también. Eso es para la implementación del Euroclima. ¿El qué? El clima europeo aquí se va a implementar. Yo te lo he dicho, te viene perdiendo el tiempo. A través de este acuerdo, ¿cómo tiene euro? El país podrá ejecutar políticas y planes relacionadas con el clima, mejorar el acceso a fondos de inversión en esa materia,
optimar, no optimizar, optimar la transparencia de las políticas climáticas. Timar, timar, quieres engañar. Y su aplicación. Y coordinar de manera transversal. O sea, las, un camión, acciones, un eje. Las acciones con los sectores interesados en ejecutar estos planes y sensibilizar acerca del cambio climático e integrar perspectiva de género y participación de grupos en situaciones de vulnerabilidad. O sea, que un pobre le puede llegar a eso. O sea, que ahí está el primero ministerio. Que ningún pobre entiende lo que ellos están diciendo. Ahí está Mapuy, está los ministros. Todo eso pro-haitiano, todo. Ahí está también Miki Seara Hatton. O pro-haitiano también. Y bueno, ¿en qué consiste? Dice, bueno, pero ya se dijo. Dice Seara Hatton que el cambio climático es una realidad mundial y ningún país está exento de sus efectos, y en ese escenario la equidad de género juega un papel fundamental y también la integración de los grupos vulnerables, porque se sabe que para el futuro el clima en el planeta tendría problemas si la tasa de emisión de gases de efectos invernaderos continúan, advirtió Seara Hatton. El científico Mapuy, ¿qué dijo? Déjame ver. ¿Sabes qué dijo el científico Mapuy? Que no sabe nada de eso tampoco. ¿Un experto? No, es sociólogo que sabe de eso. Mapuy resaltó que en el marco de este acuerdo, la entidad que dirige ratifica su compromiso de velar por la consecución efectiva de los objetivos específicos en lo que respecta a la movilidad eléctrica y la eficiencia energética y energía renovable, facilitando toda la coordinación y la transversalidad requerida para servir como un eje esquemático y aglutinador de la práctica que se va a transversalidad viene doblada, como... No, él dijo que la institución, él es encargada de hay que decir, a propósito de toda esa caballada que dijeron... ¿Qué dice el padre Láutico? El padre Láutico dijo lo siguiente, a propósito de la resurrección de Jesús, que estaba muy activo el padre Láutico. Pero se vio claro el acuerdo, ¿verdad? Dijo el padre Láutico lo siguiente. Está edificado, ¿verdad, Miguel? Oye, Miguel, Miguel, tú me explicaste... Está claro eso. ¿Tú me explicaste en qué coyuntura fue que el padre Láutico escribió todo ese folleto? Cuando después que Juan Bó lo dobló en la cuestión, se puso ahí con y escribió todo eso. Dice, Juan Bó la doblada. Dijo el padre Láutico lo siguiente. Queridos si hermanos, quieren, yo sigo, ahí no, tengan cuidado cuando se junten varios ministros y hablen de más, porque andan buscando tapar lo que se van a llevar. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de sus productores. La Roca 91.7 no se hace.